¿Qué tal, mi gente de YouTube? ¿Cómo están? El día de hoy vengo con lo que es cables USB-C de 240 watts. Ya se pueden comprar en las tiendas. Vamos con el intro y comenzamos. Uno de los problemas más comunes que todos tenemos en nuestros hogares es el hecho de tener guardado una gran cantidad de adaptadores de corriente o transformadores en varios de nuestros cajones y armarios. El objetivo actual es buscar un cargador universal, algo que se consiguió con los móviles y micro USB. Sin embargo, el USB 2.1 y sus 240 watts, los que prometen al cargador universal, pensándolo bien, es un mal gasto increíble de recursos. El hecho de que cuando un dispositivo deja de funcionar tengamos que tirar su cargador. Precisamente esto es lo bueno del USB-C con capacidad de carga rápida, el cual nos permite cargar varios dispositivos con un solo cable y adaptador conectado a la fuente de alimentación. De esta manera podemos cargar sin problemas el mando de nuestra consola de videojuegos, el teléfono móvil, un vapeador o cigarro electrónico e incluso una pantalla portátil. Sin embargo, el nivel de carga de USB-C estaba limitado hasta hace relativamente poco, lo que llevó a la creación del cable con una capacidad de 240 watts, lo cual llevará a corto y medio plazo que muchos dispositivos que tenemos en casa acaban utilizando dicha conexión también como fuente de alimentación. Aparecen los primeros cables USB tipo C de 240 watts. Los cables USB tipo C con la capacidad de carga de 240 watts lo consiguen a través de un voltaje de 48 voltios y una corriente de 5 amperios. Se anunciaron hace unos meses su aparición en el mercado, ya es un hecho, por lo que no deberíamos tardar en ver dispositivos como ordenadores portátiles, monitores y futuras interacciones de ciertas consolas de sobremesa e incluso tarjetas gráficas externas. La ventaja de los cables USB tipo C es que no solo transmiten datos y proporcionan energía al dispositivo al que están conectados, una capacidad que tiene respecto a los viejos tipos USB es la transferencia de video, lo que hace que los cables USB de 240 watts no sean todos iguales y existan tres variantes distintas en el mercado. El primero de los cables es el más sencillo de todos y es el llamado CAC1573. Se trata de un cable principalmente de carga, ya que su velocidad de transferencia es la de un USB 2.0 y por tanto únicamente a 480 MB por segundo. Además, carece de modo RTP para transmitir video. El segundo tipo es el llamado CAC1575. Forma parte del estándar USB 4 y puede transmitir hasta 20 GB por segundo en 2x2. En cuanto a sus capacidades de video, pueden alcanzar los 4K y una tasa de refresco de 60 GHz. El último tipo es el CAC1576, que también es USB 4 y tiene una tasa de transferencia de 40 GB por segundo 3x2. Su capacidad de video es 8K a 60 Hz, por lo que tiene 4 veces el ancho de banda en este aspecto. Su desventaja: el cable solamente es de 1 metro de largo frente a 2 metros de los otros dos casos. Bueno, esto fue todo. Espero que te haya gustado. Suscríbete, dale like para seguir siendo mi canal y nos vemos en el próximo video.